Bueno, gente, ¿cómo están? Se me envió un video más para el canal. Vamos por ir a cargar trigo con el Axel. No hay nada que choquemos. No. Así que nos vamos a ir con la el. ¿También cuesta ir la pala? La verdad que no sé. Nos vamos a cargar trigo, gente, de las tractoras. Hay que sacar como 10 camiones, así que vamos a tener un día a full. A ver si podemos hacer unos videitos con el dron, explicarle un poco la carga de los camiones, los kilos, cómo se extrae. Así que bueno, va a ser un videito completo si Dios quiere. Esperemos que lo pueda hacer bien. Bueno, gente, ya cargamos la tractora, voy a cargar el volvito. Mirá, qué hermosura el volvito. Afuera. Costado el chimango, así que bueno, la primera descargada con el Macrosa puede fallar, gente. No sean malos, no me critiquen, no sean así. Hace rato que no te olvido con el Macrosa, así que bueno, ya la segunda va a andar. Ahora me parece que Marcelo se va a acercar por demás. No, ahí va a andar al pelo. Bueno, listo. Ahora activamos acá la descarga. Esto hace todo, pero es todo psicológico. Bueno, largamos el embrague, ahí gira y abrimos la guillotina. Ahora sí, gente. Está medio sucio el vidrio. Acá ando tranqui con aire. Los cartoncitos son para que tire el viento un poco más abajo. Yo también lo tengo en la Jacto y anda lindo. Qué lástima que tengo los vidrios re sucios. No se los pude limpiar, pero bueno. Estamos cargando los handy para tener para comunicarnos. Está el monitor este enchufado al pedo, pero bueno. A los 7000 kilos más o menos le corto la guillotina. 7000 y al 200 por ahí, pues termina echando como 700, depende de la aceleración y lo abierto que esté. El tubo le queda, o sea, hasta que termine de vaciarse le quedan como 800, 1000 kilos. Allá ya está cargando el SAME.
con el equipo. Vamos a sacar camión a los locos si Dios quiere. Bueno, gente, ahí le eché 8020, así que mueve el Volvo y yo le largo el embrague de vuelta ahí despacito y abrimos la guillotina nuevamente. Ahí está. Ponemos el acelerador de mano. Listo. Este hacer tiene, no tiene embrague doble, entonces es complicado para mover cuando carga los camiones, así que lo voy a hacer mover a ellos. Acá tengo la libreta de Polaco, mira. Ah, Polaco viejo. Vamos a bajarnos, así ven un poco mejor. Escuchá cómo suena esto. Un John Deere 170 tiene, para los que preguntan. Ahora estamos cargando la de las Canelli. Ahí está Mario en el deucito. Lo que hace Mario es ir dándole con el hidráulico para atrás. El hidráulico hace girar esto, que sería este motorcito de acá. Todas estas son reducciones para que esto gire recontra lento como lo está haciendo ahora, ¿verdad? ¿Ven que gira re lento? Bueno. Entonces uno le tiene el hidráulico siempre apretado. Y solo se va yendo para atrás esto y a su vez va cargando. Y bueno, obviamente acá tiene los acarreadores que no se los pude mostrar, pero después se los muestro cuando pueda. Que acarrean para el medio y el del medio levanta para arriba. Así que un lujo, ¿eh? Ya tengo un video igualmente explicándole un poco de esto, pero bueno, le vamos a hacer otro por la gente nueva, por ahí los que no conocen cómo se extraen los silobolsas, que generalmente se arman en la cosecha, por ahí arman en los acopios. Una vez que llega medio atrás, yo lo que hago es darle para atrás al tractor, cosa de completar bien la carreta. Y allá está el Axel cargando el camión.
Bueno, gente, ahora sí, estamos cambiando de bolsa. Ahí el alce te está dando para atrás, ya sacamos esta y ahora vamos a entrar en esta. Para soltar la bolsa esa hay que sacarle estos dos bulones que tienen la punta de este lado, ahí donde tiene las cadenas que yo estaba grabando. Yo ahora le voy a poner los bulones eso de vuelta. Así empezamos a tragar esta bolsa ahora. Bueno, gente, la verdad que venimos a full. Hace un calor afuera, hermano. Decí que tengo aire. La verdad que anda un lujo el aire. Ahora estamos comiendo unas buenas albóndigas que mandó la abuela. Así que nada, ahí estoy cargando también la batería de los handy. Yo tengo uno ahí. Miren el refractario que le puse al techo. Está doble, está puesto doble, por eso tiene el brillo para abajo también. Es una forma por ahí de que ayude a matar un poco el sol del techo. Así que nada, un lujo, ¿ves? Se ve re turbio porque el vidrio está pero tapado en tierra. Pero la verdad que venimos re bien. Y la bolsa esa y esta también, por suerte, tienen madera atrás donde la cerraron. O sea, donde empezaron la bolsa le pusieron dos tablas con clavo. Entonces prácticamente no dejó nada la tractora. Casi que chupó todo. Pero igual trajimos el chimango para cargar lo que queda. Así que bueno, un lujo. Bueno, gente, estoy pegando la vuelta. Con el Ascanelli hay que tener siempre mucho cuidado porque tiene unos topes ahí en el eje de adelante, para que obviamente las ruedas, o sea, no te pase doblando y las ruedas toquen el chasis. Así que tiene unos topes, y hay que tener mucho cuidado de no forzar esos topes doblando mucho. Así que bueno, acá andamos con el Macrosa con volante de Renault. Yo no sé de qué Renault será, pero qué volante, hermano. Para mí que eso le da la fuerza a la bestia esta. Qué hermosura. Ahora le iba a pasar al hombre. El hombre está instalado, el dueño con la sombrilla ahí. Qué hermosura. Falta una cervecita nomás y estamos. Bueno, le voy a pasar a explicar un poco de cómo funciona el Macrosa. Bueno, acá tenemos acelerador de mano, tenemos acelerador de pie, freno, que ya no tiene nada. ¡Epa, huepa! ¡Ay, aguar el chimango! ¡Cago un pupita! Casi se la pego, chimango. Ya están cargando lo otro. Bueno, acá tenés obviamente pedal de embrague. Bueno, acá tenés cargador. Esto se lo puse con la instalación eléctrica. Ya lo trae, pero se lo hice andar yo. Bueno, tener los relojes acá, presión de aceite, de agua, que dejó de andar el del agua, se fue a fondo, es como que está más al sensor. Qué nivel, un lujo como anda la tractora. Pero bueno, no la laguemos porque siempre algo pasa, así que tranquilo. Bueno, acá tenemos para prender las luces, esto es todo medio casero. Acá tenemos otro para prender posición y baliza. Este de acá. Bueno, con esto le damos marcha, obviamente. Ah, que están bravos los pozos. Bueno, acá tenés cuenta hora. Dice 9776. Esas deben ser las horas del motor John Deere, más o menos. Así que bueno, acá tenés alta y baja con un fuelle ultra moderno de industria polaquilla. Y acá tenés un cenicero también, industria polaquilla. Así que un lujo. Acá tenés las tres palancas hidráulicas. Esta tercera es para, si no me equivoco, porque yo nunca la usé. La tercera esta, para, no sé, sí, creo que sí. Porque adelante lleva un fierro para el desmonte y eso. Que tiene una conexión hidráulica ahí, instalada. Así que calculo que es para esa. Y bueno, acá tenemos la toma de fuerza. Esta toma de fuerza, que sería el cardan, ¿no es cierto?, de atrás, es agregada, con el tractor no viene. Así que hay que, o sea, es como que viene para ponerle, pero no la trae ya de fábrica. Así que todo esto se tuvo que hacer, se tuvo que fabricar, para que tenga obviamente cardan y poder usar con las monotorbas y con todo eso, porque si no, uno para estas cosas no lo podría usar. Así que bueno. Ah, el aire, este tractor lo traía acá adentro. Adentro de esto, ahí te traía el aire. Y él traía también calefacción. Era un tractor bastante completo. Ustedes vean que acá tenía radio, parlante.
Acá yo no sé si tenía tipo un climático o qué, pero bueno, era un tractor la verdad que recontra completo. Pero bueno, obviamente fue abandonándose y así quedó. Pero bueno, la verdad que de a poco lo vamos acomodando. Ya le cambié todos los burletes, le cambié los vidrios rotos. Ahora el tractor queda bien cerrado. Bueno, este se rompió antes de ponerlo, no sé por qué. Pero bueno, al ser laminado es como que se parte, pero queda igual armado. Así que esperemos que no pase nada. Ahí está el Axel. Vamos a bajarnos a grabarle un poco de paso de abajo. Siempre que se arma la extractora hay que tener en cuenta acá de la cuchilla de hacerla coincidir bien con la lona para que la vaya cortando. Así funciona el sistema. Anda lindo. Está brava la polvareda. Estoy llenando de tierra, hermano. Bueno, gente, se está terminando la bolsa, aquella que está allá, así que ahora yo voy a preparar el chimango este y me voy a poner a paliar porque igual no llegó el camión todavía. Tiene poca nafta, así que lo vamos a agregar primero. Bueno, voy a tener que dejar el celu porque no voy a poder. Qué manera de estar fuerte el sol, loco. Ahora sí, ya armé todo. Puse el macros ahí abajo y ahora sí, a cargar con el chimanguito. Un lujo esto. Bravo. En un ratito cargamos acá. Este sistema con los palos acá y apretado con clavo anda muchísimo mejor porque hay que paliar menos. Ahí se va saliendo la bolsa. Ya le saqué los bulones. Se termina de salir sola. Limpita queda, hermano. No le quedó nada. La verdad que una hermosura la tractora esta. Y eso que no es de las modernas, que son mucho mejores todavía. Y bueno, gente, listo. Terminamos las dos bolsas. Qué hermosura, le metimos 2 kilos hoy. Así que bueno. Ahora nos vamos al lote de acá enfrente, al nuestro, donde también tenemos trigo. Vamos a armar la tractora. Ya hay que sacar unos puchos ahí con el chimango. Ahora Axel me va a pasar a mí unos 2000 kilos. Y se van a cargar después ya la bolsa. Así que un lujo. Bueno, gente, hasta acá llegamos con el final del video. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poco y bueno,
más que nada haber visto cómo es que se extrae de una bolsa. Lo mismo se hace cualquier cereal que esté embolsado, ¿no es cierto? Así que nada, espero que les haya servido, que hayan aprendido un poco. Y nada, quería recordarles que si no están suscriptos, que se suscriban en el botoncito que está acá abajo. Es totalmente gratis y no les molesta para nada. Así que nada, si te gustó dale like y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.